que peinar. Ya me peiné y todo. Mirad, chicas, qué desastre. Burger King. Pues entonces si quiero pintar. ¿En el Burger King vas a pintar? Estaba pensando yo. ¿Qué? Que nos vamos al Burger King porque aquí en casa no se para de calor y allí tenemos, por lo menos, creo que hay aire acondicionado. Pero bueno, mejor que en casa vamos a estar seguros. Sí. Porque aquí estamos recocidos. Os enseño. Me puse esta misma ropa que me había puesto, no sé si ayer o antes de ayer, pero que me la había puesto nada más que para unas horas. Así que, pues digo, me voy con lo mismo. Espérame por mí, ¿vale? Y con mis pelos. Que me lo planché, pero... Pero no se debe de notar mucho, porque aquí mi querido marido no se dio cuenta hasta 3 horas, cuando ya llevaba 3 horas en casa. Dice, ah, te echaste en el pelo algo. Algo. Dice. No eché en el pelo, que estabas liso. Estaba lisito. Que dice, ah, tienes el pelo más liso. Y el tinte, bueno, no sé yo qué pensar. No te dije nada, pero bueno. Que me quedó un color de vieja. Sí, ya, un poco ahí, bueno. Un color raro. Di la verdad, di que no te gusta, no seas complaciente, di la verdad. Bueno, no te gusta, a mí tampoco me gusta, es que no pasa nada por decir la verdad. No. ¿Por qué? ¿Te da vergüenza decir la verdad o qué? No, pero bueno, soy muy diplomático. Hay que decir la verdad de varias maneras. No se puede, a que en la vida no se puede ser diplomático, no, porque hay veces que hay que decir la verdad, duela o no, no te gusta, punto, no te gusta, no tiene por qué gustarte, a mí tampoco me gusta. Estoy horrorosa. ¿Sí o no? No. ¿Me estás esto? Julia, ¿pero para qué quieres llevar todo esto? Venga, vamos. Por favor. Vamos a probar las pistolitas. Mira, puertas detrás. Igual te van a tener que ayudar, ¿eh? Sí. A ver, así. Ahí, apuntas, ¿y ahora? Ya está cargada, ¿eh? A ver, dispara, apunta. Todo apunta y nos da. ¡Oh! ¡Otro! Otra vez. Tira para el fuerte. Ya tengo que estar apuntando, ¿verdad? Ahí. Pero apunta primero. Apunta y luego dispara. Primero apunta donde quieres disparar. Apunta y dale. Y te digo, vas para abajo, Julia. Ayúdala tú un poco, pobre. Mucha fuerza ahora. Para abajo, para abajo, para abajo, Julia. Arriba no, que van a pasar al barbel dado. Abajo, sí, para abajo, ¿vale? ¡Uy! Creo que es el último, te queda uno. No, ya no te queda ninguno. ¡Oh! Ya se acabaron. ¡Oh! No, más. Total. Ah, se puede más. Claro, ya gratis. Ni nadie esperando, no hay ningún problema. ¡Ah, mira, qué suerte! Pues voy a probar yo la otra. Voy a probar yo la otra. Por curiosidad. ¿La metralleta? Sí. Por curiosidad, a ver. Pero vaya fuerza con que sale, madre mía. Lo que pasa es que ya hay. A ver, venga. Primero apunta. Están arriba, ¿no? ¡Ostras! Casi. ¿Dónde dio? Arriba, de arriba. Toda. Paso para los ojos. A la lata, pero apunta, Julia, abajo, hija. Abajo, Julia. Sí, meterlo por los agujeros. A ver, o la lata. O el 20. Certifica, NERF, certifica que Julia ha sido aprobado para el uso de la nueva NERF. Dice que el diploma. Y Julia dice que el diploma que para nosotros, que esto que para nosotros, que no lo quiere, que ella que quiere la pistolita. Ya se metió ahí a jugar un poquito, así que esto nada, voy a doblarlo y me servirá a mí de abanico. Por aquí aritos de cebolla. Esto es para ti, esto es para ella. Y nuggets. Aquí aritos de cebolla y nuggets, este es tuyo. Y a ti pusieron. Hamburguesa. Ah, ¿nos pusieron los muñequitos diferentes? Sí. No me digas. No, son iguales. Aritos de cebolla. Es Superman. Este es el de la niña. Por si este lleva la hamburguesa. Ya, pero hamburguesa para ti, tú querías aros de cebolla, ¿no? Le puso los aros de cebolla. Pero con hamburguesa, como siempre. Ya, pero tú tienes patatas ahí.
cuando era niña. ¿Y qué le pediste, hamburguesa para ella? No, para ti. Que se equivocó el chaval. Ah. ¿Entiendes? Ahora. Y entonces este lleva aritos de cebolla y nuggets, vale. Entonces, estos aritos van para aquí. Y estos, ese dedo. Pues ala, vamos a merendar un poquito. Juntamos tres muñequitos, pero bueno, como van a venir unos amigos ahora que probablemente no se cojan nada para comer, pues vienen con dos peques, así le damos uno cada uno a cada peque y el tercero para Julia. Y todos contentos. ¿A qué sí, Julia? Le damos uno a Vera y otro... Adivinar dónde hace un sol despampanante... Y van todos vestidos arreglados. Estamos en el ascensor. Estamos en el ascensor porque vamos a coger el coche que nos vamos al cine. Porque adivinar quién... ¿Es eso? Se quedó sin planes de sábado es porque en la previsión daban nubes y claros y... No. ¿Es eso? Es agua, agua. Agua de... De una cañería. De una tubería. Claro. Porque estuve 10 días. Tanto planificar y al final hoy podíamos haber aprovechado un día perfectamente de playa. Acá hay muchas tuberías. Aquí estamos. Mamá, aquí hay con el día desaprovechado, tuberías. Pero bueno, vamos a mamá, al fin a ver mamá, la peli de al revés. Tuberías. Sí, de al revés la segunda parte que a Julia le gusta mucho. Y bueno, ni tan mal. Como un día que fui a la biblioteca y que fui allí abajo y era el cine. Sí. De bebé yo. Mira, aquí saca el tirante para afuera. Vale. ¿Qué sé yo? A ver, ¿cómo te puedo ayudar yo aquí ahora? Mi pequeña Pepe Baby. Toma, ¿coges tú el móvil? Toma, coge el móvil, graba tú. Cuéntales algo ahí. Y poner un dedo. Pero si pones un dedo delante de la pantalla no se ve. ¿Qué les vas a contar? No lo sé. Ah, ¿estás bien? Ahora ya está grabando. Ahora, listo. Dame el móvil, por fin. Bueno, aquí Julia la reportera. Ay, madre. No sé cuántos grados hará, pero vamos, hace un día playero total. Coge aquí un momento, que me voy a poner aquí esto. Un día de playa total. Pero bueno, nada, ahora ya lo perdimos, así que... Pues eso, mañana iremos a la piscina o haremos algo de propio de esta época. Contigo en la piscina. No, pero mañana vamos a las piscinas de al aire libre. No a las de natación. Eso. Que no lo sabías, ¿eh? Vamos a coger algo de gominolas para entretenernos. Corazones. Yo quería algo de esto. No son del mismo precio, ¿no? No pone nada. Y después unos corazonitos. Y verde. Verde. Y verde. Verde. ¿Qué es eso? ¿Ya? ¿Y qué más? Y naranja. ¿Corazones? Sí. ¿Y cojo dos? No, quiero diez. Dos. Os enseño que hoy voy así vestidito, traigo las gafas de ver, por si acaso, porque no es la primera vez que se me olvidan las gafas y después estoy súper incómoda toda la sesión. A mí esos no me da más. Pero cógelos para ti si te apetece, si te gustan más, ¿eh? Papá, cogemos unos de esos. Ah, esas pequeñitas están muy ricas, sí. Esas que dice ella. Ay, mira, y las bolitas esas también, ¿eh? Aquellas bolitas. Esas no son las que son un poco duras por fuera. Sí.
No, ella dice de estas. ¿Cuáles de estas? Sí. Estas son las mismas que estas, ¿eh? ¿Cuáles quieres, Julio? Estas, te está diciendo. Son las que son así duritas por fuera. Sí. A mí me gustan esas. Sí. Uy, ¿unas caramelitas de esas? ¿Qué? Cógele un gusanito. ¿Qué metiste ahí un montón de ellas? ¿Qué? Ay, madre mía, pero si es más grande la pistola que tú. A papá. No sabe dónde subirse. Acabamos de salir del cine y como tenemos aquí una sala de juegos, estuvimos aquí echando una partida a este. Y Julia cuando canso de jugar nos dice, ahora papá y mamá. Y ahora ando por ahí probando todos los juegos que hay. La verdad ya. Está bastante vacío todo, sí. Pero bueno, eso está bien para venir con ella. O sea, es lo de tirar un gol y con el puño. Esto es para canasta. Por favor. Es para tirar la pelota y hacer canasta. Está apagada, sí. Así que nada, vamos a echar un ratito por aquí, poca cosa, porque para ella no hay gran cosa, y a ver qué seguimos haciendo. Mirad que estamos en el Carrefour y tienen aquí ofertas de todo un euro, chicas, por si queréis aprovechar, que yo me voy a llevar de esto para hacer ensaladas de pasta, que las tengo anotadas yo precisamente. Voy a aprovechar a llevar dos, porque... Y macarrones, mira. Macarrones tienes también, ¿no? Sí. Mirar todo lo que está por aquí. Mira. Estas no son las que... No. Estas no son las que habías llevado otra vez. No. Mira, macarrones tienes. Uy, mira. Uy, madre. Y un adhesivo. Pero solamente tiene el adhesivo, no tiene dibujos en la galleta ni nada. No, solamente es la galleta con chocolate y una pegatina adentro. Por aquí también el Mikado, las chiquilín de Artiach, por ahí. ¿Esto qué son? Como picos. Sí. Panela. Por aquí. Estos son como las tipo chiquilín, pero de chocolate. Con fibra. Pero no los gordotes. Los normales por ahora no. No, yo quería los macarrones, el macarrón clásico. A lo mejor solo tienen ese. Miramos ahora. Bueno, tienen ese ahí, ese macarrón, pero yo es que a mí me gusta uno que sea... ¡Ay, mira! Voy a llevarle estas para ella. Esto es para ella de Mickey. Vale. Y... Ah, mira, tenemos los de garófalo. Ah, pues sí, son muy ricos. Claro. Está bueno el dedo. Sí, se supone, ¿no? Está todo a un euro, pone. Pues sí, vale. Un poco gruesos. Pero bueno, coge dos entonces. Vale. Caldo de pollo, pero es que está a cero con algo en el Mercadona. Gusanitos. Mira, jumpers. Qué bien me hubiesen venido en el embarazo. Me hubiese llevado una caja de estas. Es que a mí me dio un pedazo de antojo en el embarazo con los jumpers que no os podéis ni imaginar. Voy a llevárselos para ella. Y ahora resulta que es Julia la que nos lo pide. O sea que, chicas, cuidado con los antojos porque... Por aquí la pasta de dientes. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Aquí servilletas, bolsas de basura. Muy bien, muy bien. Mira, la batidora esta que te decía yo que me apetecía tener era esta. Lo que pasa que es que ya no tengo sitio yo en la cocina para tener estas cosas. Si no, me compraba una. Mirar, 24 euros. Tiene el 39% de descuento. Era de 39,99. Pues oye, está muy bien, ¿eh?
Luego las colchonetas, mira, 3,95 y en el hotel las vendían a 15 euros, era, sí. 14,99 o algo así. Vamos a aprovechar. Ya, bueno, es lo que tiene. Oye, por aquí los y las amantes de la cerveza a 1 euro. Ay, esa dicen que está rica, ¿eh? Mucho de verano y bueno. Esta es del ladrón de... ¿Cómo se dice? Ladrón de... Sí. El zumo natural de limón. ¿Cuánto tiene alcohol? Poco. ¿Le damos un par? ¿Un día cada galo? Creo, un par de días. Uy, las sillas esas, 29,99. Las sillas, 29,99, pero 29,99 ya cuestan normal. Sí. ¿Eh? Sí. Ya las había mirado yo. Estas sillas, yo ando detrás de una silla de estas para el verano, pero es que 29,99 es lo que costaban ya a principio de verano, que las había visto yo. No tienen nada de especial, la verdad. A ver, voy a sentarme en una. Ella aquí toda digna probando una silla de playa. Uy, que se me caen las gafas. A la pelirroja. ¿Qué me decís? Dice Antonio que para las vacaciones del año que viene. Estoy de acuerdo, porque ahora quién me levanta de aquí. ¡Ay! ¡Ay! Todavía me queda un poco de dignidad. Que os preguntaréis que dónde está Julia. Pues es que yo no nos acordábamos y aquí en este centro comercial tenemos una cosa de... como una especie de ludoteca que es gratuita, una hora y media, tienes una hora y media gratis. Pasa que bueno, ya es tarde, son las 8:00 y entonces nada, tenemos hasta las 9:00. Como teníamos que bajar a hacer la compra aquí al Carrefour, dijimos pues oye, la dejamos. Y... ah, mira, está también de rebajas todo esto del textil. De juegos de cama 2x1. Está chulo. Regalan este. De menor precio, ¿no? Ah, no sé. ¿Sí? Sí, te regalan de menor precio. Dos iguales o combinadas y te regalan el puesto. Pues para la cama nuestra sí que necesitábamos sábanas, ¿eh? Un juego por lo menos. Y la cosa, pues lo que pasa es que esto creo que son fundas nórdicas todo. Ah, no, juegos de sábana. Y la cosa es esa, que la dejamos ahí, ella quedó encantada, no, es que ni miró, ¿eh? No. Yo, según entramos, solo quería entrar y ni siquiera se preocupó de preguntar si era para mucho, para poco, si se quedaba ella sola, si no se quedaba, nada, que no nos preguntó nada. Entró y ahí se quedó. Así que nada, la dejamos ahí mientras nosotros hacemos la compra, y luego presentando el ticket de cualquier sitio que hayas... de aquí, de cualquier establecimiento de aquí del centro comercial, pues ya te sale gratis la estancia de la biblioteca. Así que súper genial. ¿Efectos de café? Perdí a Antonio y Antonio me perdió a mí, pero lo acabo de ver y se movió y ahora ando detrás de él buscando a ver en qué pasillo se metió. Sí, vale. Llevo detrás de ti desde tres pasillos más allá. Claro, yo había pedido preguntar. Pero yo entré por allí y entonces fui caminando por aquí, por este pasillo, y te vi por los pasillos de allá. Sí, me preguntó una chica y fue el último pasillo. Y me metí para allá y cuando yo estaba a mitad de camino de llegar a ti, como había mucha gente, no podía caminar más rápido. Cuando estaba en medio pasillo, te me escapaste para aquí otra vez y digo, a ver para dónde fue ahora. Localizado. Bueno, vamos a pagar. Te miramos, veníamos a por nada. Y al final llegamos aquí. Llegamos aquí un buen carrito, a ver si no tardamos. No, es que el autopago está lleno. Y llevamos más de 10 cosas. Había límite de cosas. Creo que sí, ¿no? Los autopagos no tienen límite. Sí, no sé, pero vamos a llegar tarde a buscar a Julia. No, no va a subir a tu vista. Hala, venga, para adentro. Ya no tiene ni esto. Dale. Ya no lo tiene. Dale, dale.
Ya no los tienes. Menos mal, mira. Ya no los tienes. ¿Lo sucio? No. Ah, la campana. Sí. Ya, es menos verdad. Mal que no los tienes. Porque estoy casada que va que haría esto con campanas ahí. Parece que nos vamos de viaje. Yo te digo. Pero no. Ay, mamá. Ya lo dijo Julia. Nos vamos a la piscina, aunque parece que nos marchamos de casa. Madre mía, cuánto trajín para ir una tarde a la piscina. Qué bien se está cuando se está bien, chicas. Acabamos de comer ahora, que me traje ensalada de pasta. No os lo enseñé porque la hice ayer por la noche. Tengo por ahí los tuppers, voy a enseñaros. Mirad, tenemos aquí todo aquí tirado. Madre, no veo nada con las gafas de sol, no veo nada de lo que se estoy grabando. Ya. Nos traemos... Porque soy negra. Sí. Nos traemos esto. Esperad un segundo. Ahora se ve todo mejor. Todo por aquí. Hay los tuppers de lo que acabamos de comer. Tengo este aquí así abierto y la nevera también. Porque tengo por aquí a doña Julia, que le traje unas gominolas, ¿eh, Julia? ¿Están ricas? Sí. ¿Y la comida estaba rica, la ensalada? Sí. Qué gusto. Por ahí tenemos a papá descansando un poco ya. ¿Por qué papá no? Porque ya terminó, ¿eh? Ajá. Ya tienes que desayunar. Papá comió más rápido que nosotras y por eso se puso a descansar primero que nosotras. Estamos reposando un poquito, 5 minutitos, porque luego queremos ir a tomarnos un... Bueno, vamos a buscar el café y nos lo traemos para aquí, para la toalla. Están muy bien estas piscinas. Julia y papá ya se bañaron por la mañana cuando llegamos. Y lo único que el agua, eso sí, el agua está fría. No sé si me estáis viendo bien, me estáis viendo muy oscura. Yo creo que me veis, ahora me veis un poquito mejor quizás. Es que tengo el sol justo detrás y claro, grabar así a contraluz, no, directo a la luz. Mirad, lo que sí estoy viendo es, mirad la picadura de mosquito que tengo aquí. Tengo 4 picaduras de mosquito, así como esta, gigantes. Tengo una también a la altura del tobillo, 2 picaduras ahí a la altura del tobillo. Que yo no sé qué mosquitos hay ahora, que me duran un montón. No paro de echarle la barrita esta de para los mosquitos. No paro de echarles ahí para que no me piquen y no así no me rasco. Pero es que no se va la picadura, ¿eh? ¿Cuánto tiempo, cuántos días llevo ya con la picadura? Sí, ya bastante. Y la del tobillo, un montón. Hay mosquitos ahí de estos... Sí, son rabiosos. Yeah. Mosquitos rabiosos. ¿Sabe la crema? ¿Es tuya? Yo estoy chupado. ¿Estás chupando? ¿El qué? ¿La gominola? Muy bien, cariño. Esas, si quieres, guárdalas para luego, para la tarde. Que si no, luego por la tarde no tienes gominolas. No, me voy a comer unas más y ya. Bueno, vale. Pues nada, chicas, que 5 minutitos me quería comentaros por aquí. Y nos vamos a tomar el cafecito. Como casa, me gusta más o menos. Vale. ¿Qué vas a buscar, un tesoro? Lo que pasa es que no trajimos nada para jugar aquí en la arena. Vaya, bueno, el próximo día, ¿eh? Acabamos de salir de la piscina porque la verdad es que mirad qué díazo tenemos hoy por aquí. Una pasada. Bueno, os acabo de subir un short, bueno, acabo no, hace un rato ya, de que hoy tenía mi intención, era subiros un vlog hoy, pero con este díazo, no sé si me estáis viendo, porque entre las gafas de sol y... Quedas de atascada, cariño. No sé si me... así creo que me veis mejor, ¿eh? Fue Antonio a buscarle aquí para que juegue Julia aquí. ¿Qué es? A ver. Para que juegue Julia aquí en el arenero que tenemos aquí, en el parque con arena.
Porque lo que os decía, ya salimos de la piscina porque vaya, cansamos tanto, llevamos ahí desde las 12 de la mañana. Son las 7 de la tarde y ya nos llegó. Es un tesoro. Oh, el tesoro. Cualquier cosa es un tesoro. Y nada, vamos a aprovechar a que juegue un poco por aquí ahora, porque bueno, es, tampoco es que sea tarde, son las 7 de la tarde. Todavía es prontito, así que vamos a dejarla que juegue. Ay, por meterme en la arena, ¿quién me manda? Vamos a dejarla que juegue aquí un poquito y así aprovechamos los últimos coletazos de este maravilloso día. Que por cierto, me escribió Mónica para decirme, una vecina de por aquí, para decirme que no sé dónde lo viste, que daban sol para fin de semana, sábado y domingo. Pero nosotros estuvimos mirando justamente, poco antes de que ella me escribiera, habíamos estado mirando nosotros en la AEMET y en una página que miramos que habla concretamente solo del tiempo. A ver, que te lo guardo. Otro tesoro. Que habla solamente del tiempo aquí en la zona. Y los dos daban nubes y claros para el sábado. Para el domingo lo daban bueno, pero para el sábado lo daban regulero. Entonces no hicimos planes para el sábado. ¿Qué pasó el sábado? Pues bueno, que ya visteis que fuimos al cine y que todo eso. ¿Por qué? Porque esta gente no hizo planes por no hacer caso a Mónica. Así que la próxima vez, Mónica, te voy a hacer a ti más caso que a los meteorólogos. Que lo sepas. Pero cuántos tesoros. A ver. ¿Cuántos tesoros he cortado? ¡Oh! Madre mía, ¿y qué vamos a hacer con tantos tesoros? Dios mío. Para ti. ¿Y si los ponemos aquí? Voy a dejarlos aquí apoyados, ¿vale? Todos los tesoros que encuentres los vamos dejando ahí. Mamá, ¿puedes jugar sin calcetines? No, aquí no. ¿Por qué? Aquí en el parque no. Hay que ponerse las sandalias si quieres jugar por el parque. Sin sandalias, solo aquí en el arenero. Ya viene papá con los juguetes de aquí, de la arena. Tenemos todo el parque para nosotras, porque la gente como está en la piscina, pues aunque venía bien un poquito de sombra por aquí, un arbolito o algo, mucho verde y mucho tal, pero no tenemos sombra por ningún lado. Y venía bien un poquito de sombra, la verdad.